¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Hace calor. Primero, deciros que siento si escucháis ruido de fondo, pero tengo que tener las ventanas abiertas. Porque sí, hace calor. Ya lo sé. Ya sé que lo sabemos todos. Pero lo tenía que decir. Hoy vengo con un top de recomendaciones de libros con representación LGBT. Soy un poco reacia a hacer este tipo de especiales justo en el mes del orgullo porque siento que se puede hacer en cualquier mes, pero es verdad que he leído dos libros últimamente de los que quiero hablaros y <laughs> básicamente es una excusa porque la mayoría de libros de los que os voy a hablar los he recomendado un montón de veces y a lo mejor sentís que es un poco repetitivo. Pero bueno, es verdad que pues eh, a lo mejor he hablado de ellos un poco más sobre la trama y no sobre los personajes. Y, y bueno, pues nada, empezamos. Empiezo, por supuesto, con mis recomendaciones de ciencia ficción. El hombre hembra de Johanna Rass. No podía faltar esta novela. Como ya he comentado muchas veces, es una novela en la que hay cuatro personajes eh, de diferentes realidades alternativas. Se supone que es el mismo personaje, pero en diferentes mundos. Y entonces aquí nos podemos encontrar un personaje que es abiertamente homosexual y otro personaje que vive en un mundo en el que solo hay mujeres. Por lo que las relaciones que hay en ese planeta son entre mujeres porque solo hay mujeres en ese planeta. Como siempre, lo recomiendo muchísimo. Eh, si no me habéis escuchado hablar de esta novela, eh, es la primera vez que me escuchéis hablar sobre el hombre-hembra, pues eh, comentaros que hay que entrar un poco pensando que no. Eh, vais a leer una historia de ciencia ficción, una historia narrativa lineal, eh, que es una mezcla entre ensayo feminista y novela. Entonces que eh, yo personalmente la segunda vez que la he leído la he disfrutado mucho más, la parte narrativa, pero es verdad que en la primera lectura con lo que más te quedas es con el mensaje de la autora. Y, y nada, que lo recomiendo muchísimo porque me flipa esta historia. También, por supuesto, el largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers. Tanto esta primera parte como la segunda, que es una órbita cerrada y compartida, eh, las dos las recomiendo muchísimo. De momento solo están estas dos traducidas. Espero que Insólita traiga más. Y en las dos novelas hay representación de todo tipo. Y... y es un lugar feliz, de verdad. Es un lugar feliz porque realmente hay una cosa. Y es que mmm, ahora, en la actualidad, cada vez más, pero durante una época, es verdad que se han escrito historias LGTB un poco. Con un final triste, ¿no? en el que los protagonistas lo pasaban mal, y yo creo que ya es hora de normalizarlo totalmente y que los protagonistas tengan historias mmm, como cualquier otra persona y que, y que no sufran y que sus historias acaben felizmente. Entonces, aquí en, en el mundo que crea Becky Chávez, pues la verdad es que hay esa felicidad. Otra novela cortita que leí hace un par de años que me gustó muchísimo, que amé muchísimo a los protagonistas es La última luz de Tralia de Isa J. González. También lo he recomendado muchísimo. Creo que Isa escribe maravillosamente. También es un poco como eh, las historias de Becky Chambers, hot punk, eh, feliz, aunque bueno. Es lo que digo, o sea, no, no tiene que ser todo happy flower, ¿vale? Porque hay cosas malas en realidad, pero hay como, no sé, un toque de esperanza, de, de cuquismo en los personajes que la hace muy especial y la recomiendo muchísimo. Os vais a enamorar de los dos protas, es que en cuanto les conozcáis, por eso se me hizo súper corta, o sea, necesito más de esto. Duerme vela siempre es sinónimo de calidad con todo lo que haga. Os podría recomendar la saga del Tensorado, en la que hay mucha representación, pero os quería hablar de una de las últimas novelas que he leído de la editorial, que es Cuando la luna era nuestra, de Ana Marie MacLemore, porque es muy bonita. Es verdad que, aunque los protagonistas lo pasan mal, pues al final hay esperanza y. y... Felicidad, un poco, vale. Y a pesar de, de eso, de que haya situaciones en las que lo pasen mal y, pues, sufran por, por lo que tienen que vivir, pues, no sé, la, la autora lo escribe de una manera tan poética y tan bonita y te calienta el corazón. Y los amo mucho, tanto a miel como a Sam y, bueno, a todos, a todos los que hasta, hasta Ivy, hasta Ivy al final la cogí cariño y todo, fíjate. Bueno, es que hay un personaje que se llama Ivy aquí que se supone que, bueno, no es de los buenos. No estoy haciendo spoilers, se sabe. Bueno, no sé qué más decir. Que absolutamente todo lo que encontréis de Dormevela en vuestras librerías es calidad. Es eh, garantía de calidad totalmente. Y ellas intentan traer siempre historias con mucha inclusividad, con mucha diversidad. Y eso es algo de agradecer. Con muchas historias que, pues... No se han podido traducir y están haciendo el esfuerzo de traerlas para que podamos conocerlas y es de agradecer, así que top. Ahora pasando de la ciencia ficción y el realismo mágico, os eh, voy a hablar de una historia de terror escrita. No sé exactamente, creo que era a finales del siglo XIX eh, o principios del XX. Es una novela corta o relato largo, como lo queréis ver, y os estoy hablando de Carmila de Seridan Le Fano. Me flipó mucho esta historia, y sobre todo eh, al saber cuándo fue escrita y la naturalidad de la relación que hay aquí descrita por eh, esta famosa vampira, una de las más icónicas de la historia y una de las protagonistas de la historia bueno la protagonista de la historia tienen una relación romántica abierta y, y eso me gusta mucho cómo eh, el escritor lo hace de una manera totalmente natural para la época y la recomiendo muchísimo muchísimo ahora os voy a hablar de dos novelas que también entrarían dentro del fantástico en realidad pero bueno son un poco más ni new... ¿Cómo se dice? New Adult, es verdad. New Adult eh, entra dentro de la categoría de edad de New Adult y entonces las he puesto juntas. Una es Cartas desde el desierto de Manu Carvajo. De hecho, de esta novela hice reseña mmm, cuando lo leí, que es cuando lo publicaron. ¿2018 puede ser? Ah, no, 2020. Uy, Dios mío, os digo que tengo las fechas. Eh, fatal, ¿vale? Pues 2020. ¿2020? ¿Lo leí en 2020? Uh. Bueno, pues tenéis reseña en el canal. Eh, si no lo sabéis, yo soy muy fan de Manu Carbajo. Le conocí cuando estaba en su canal de YouTube. Él tenía un canal de YouTube en el que hablaba de cine. El estudio cine es guionista y ahora está escribiendo. Y eh, empezó escribiendo una novela conjunta con Javier Ruescas y tiene dos novelas eh, escritas: Olvídate del resto y Cartas desde el desierto, ¿vale? Ah, vale, la de Olvídate del Resto puede ser que sí que fuese 2018, y por eso estoy mezclando. Bueno, en sus dos novelas hay representación LGBT, aquí hay una relación entre dos chicos. Bueno, la historia es un poco... Es que puedo hacer spoiler, ¿vale? Porque digo que es fantástica. Sí, podría ser una ucronía, una distopía en la que, bueno, pues. Eh, eh, ha regresado la mili. Sí, es una distopía totalmente. Ha regresado la mili y, pues, eh, la gente que tiene que volver a hacer la mili tiene que ir como a un campamento en el desierto. ¿vale? Y ahí pues hay muchas normas, está todo muy eh, restringido y bueno, pues eh, nuestros protagonistas se conocen eh, allí en, cuando tienen que hacer la Mili y es una historia muy bonita, eh, también con cosas malas, la verdad. <laughs> bueno, si queréis saber más os dejaré en la cajita de información la reseña que hice, que creo que hice eh, con y sin spoilers la reseña. Y eh, quería recomendarla porque me gusta mucho cómo escribe Manu Carbajo y además en el Celsius de este año, en exclusiva, va a presentar su nuevo libro, que yo no lo sabía, me enteré el otro día y me hace mucha ilusión porque eh, yo le apoyo siempre y estoy deseando que eh, pues traiga eh, su siguiente libro para comprarlo y disfrutarlo. Ahora os hablo de uno de los libros que he leído este mes, que me lo recomendó Coba de Script Libros. Se llama Una Última Parada. Os dejaré por aquí eh, la imagen. Eh, es una novela que salió este año. Tiene Viajes en el Tiempo, ¿vale? Eh, es la historia de dos chicas que se conocen en el metro. Una es originaria de los 70 y otra de la actualidad y o sea he disfrutado tanto esta historia aparte de estos dos personajes principales hay una gran diversidad eh, de personajes en la historia personajes eh, muy diversos de diferente eh, letra de LGBT de verdad me ha gustado muchísimo creo que se queda en mi corazoncito he leído reseñas como que la gente le ha parecido muy larga, muy aburrida pues eh, no sé, a mí me han tenido enganchada desde la primera página son casi 500 páginas y me la he bebido y la recomiendo muchísimo, la he leído por la ebiblio, así que si tenéis ebiblio y pues eso no queréis eh, gastaros el dinero sin saber si os va a gustar o no la tenéis ahí y la podéis disfrutar como la he disfrutado yo seguimos ya entrando un poco en narrativa eh, ficción narrativa ficción narrativa nunca sé cómo decirlo bueno bueno aunque esta podría tener cositas pero es un poco spoiler así que no voy a decir nada más vale la segunda novela que he leído este mes con representación LGbt ha sido devoción de Hannah Kent. Ha habido también, eh, como la anterior novela, yo no sé si pues me han entrado muy bien este mes, pero eh, a mí me ha gustado muchísimo. Yo ya había leído Ritos Funerarios y los Buenos de la autora que me gustaron muchísimo. Y pues eh, vi la reseña de Elena que, que hizo en el canal, que lo leyó junto a Sonema y pues no las acabó de gustar. Hay un giro a mitad de la novela, que es verdad que es un giro que... No esperas y pues entiendo que eh, pues no a todo el mundo le pueda gustar, pero eh, a mí ese giro me entró súper bien y he disfrutado muchísimo. El, además la autora eh, creo que con cada novela va perfeccionando su estilo y su narrativa. Me parece una delicia, o sea, he subrayado la mitad del libro y me ha gustado muchísimo la relación de las protagonistas. Es verdad que, como dice decía Elena, hay un punto hay un punto de toxicidad en la historia, pero también creo que tiene una excusa o un porqué de por qué es así. Y me gustaría hacer una reseña de, este, de esta novela porque cuando la leía estaba recordándome a una película en especial. Pero claro, si hablo de esa película, pues hago spoiler. Entonces, si eh, os gustaría que hiciese una reseña específica de la novela, la habéis leído y queréis que pues hablemos un poco más de la historia, o si la habéis leído y queréis escribirme, pues eh, podéis y así pues comentamos. Eh, pero bueno, las protagonistas me han gustado muchísimo, me han parecido muy bien eh, escritas y sobre todo me he sentido identificada con la protagonista en muchos puntos, en su amor por la naturaleza y muy top. Ahora os voy a hablar de tres novelas que son dentro de la representación más clásicos, ¿no? y bueno empezamos por carol de patricia highsmith de esta novela también os he hablado en el grupo del mes cuando lo leí que ahora mismo no recuerdo pero lo he leído no sé si este año o a finales del año pasado además es una historia perfecta para leer en navidad porque ocurre navidad es navideña eh, es una historia escrita en los 50 además está muy bien porque en esta edición de anagrama pues cuenta un poco la, la historia de la novela eh, fue escrita en el 52 cuando creo que no sé si ya la autora había, eh, había publicado algo de, de, de thriller de misterio y quería contar esta historia o todavía no había publicado nada no recuerdo el caso es que eh, pues eh, le dijeron editor mira eh, no puedes publicar esto porque es abiertamente gay y pues eh, en los años <laughs> en los años 50 pues pues lógicamente sí que había historias publicadas pero es verdad que eh, pues sus protagonistas no acababan bien eran historias en la que re la representación un poco era como mira si eh, si te vas por estos caminos no va a acabar bien la cosa. Entonces eso, entre comillas, como que lo aceptaban, ¿vale? Pero Carol es una historia que termina bien. Las protagonistas acaban siendo felices, ¿vale? Y es verdad que, eh, pues bueno, eh, habiendo leído, si has leído otras historias, pues mmm, la historia de amor en sí tampoco es la panacea, ¿no? Pero eh, pues eh, leyéndola con ojos de la época me parece eh, un imprescindible que hay que leer. Y yo ya había visto la película antes, la adaptación que hicieron hace unos años que me gustó muchísimo, pero la novela la he disfrutado mucho más porque, pues, lógicamente eh, ahonda más en los personajes y para mí los hace mucho más reales. Así que, pues, eso, recomendadísima. Y ahora os voy a hablar de dos novelas que por culpa de la adaptación cinematográfica se borró esa representación LGBT. Y me parece un fallo y me parece pues eso, que hay que reivindicar las historias eh, verdaderas, las novelas, para que se conozca la historia. Y ojalá con este momento de remakes que se están haciendo, pues que hagan un remake de estas dos historias y lo hagan bien como estaba en la novela, ¿vale? Una es Desayuno con Diamantes de Truman Capote. En esta historia, nuestro protagonista es un escritor homosexual. Se dice explícitamente en la novela, y en ningún momento nuestro protagonista y nuestra protagonista acaban juntos, como nos hacen entender en la película. En la película, eh, estos dos personajes acaban juntos. Que no, señores, que él era gay, ¿vale? Y eran amigos en la novela. Pero, pues bueno, pues ya sabéis, eh, es algo que me cabreó muchísimo porque yo no había visto la película. Y decidí leer la novela y después ver la película. Entonces, pues fue una de estas veces que lo hice, como he hecho en otras ocasiones, lo hice simultáneo, ¿no? Leí la novela, me encantó la novela y cuando vi la película pensé, pero esto, ¿qué es? ¿Qué me estás contando? Y esto mismo me pasó con otra novela, no tanto porque es verdad que aún así creo que... Eh, pues es una buena adaptación dentro de lo que cabe, pero es verdad que en la adaptación pues, eh, pusieron esta relación como una relación de amistad cuando es una relación de amor. Y ya sabréis de qué estoy hablando, porque he hablado más de una vez de esta novela, porque es una novela que me encanta: Tomates Verdes fritos de Fanny Flag. Me ha pasado de hablar de esta novela y que muchas personas que solo han visto la adaptación y no han leído la novela se quedan muy sorprendidas porque es que en la película aparte de un par de escenas así sugerentes pero que no hay nada explícito pues claramente pues se cuenta como una historia de amistad lógicamente entre estas dos señoras hay una historia de amistad y hay una historia de amistad en general en la novela porque es eh, hay más personajes, se cuentan más historias y es una historia con amistad. Pero estas dos, estas dos chicas de aquí son novias y se quieren y forman una familia, ¿vale? Y lo que más me gusta de esta novela es que la autora lo hace de una forma tan natural, tan inclusiva dentro de la historia escrita, o sea, eh, ambientada. En los años 30-40, que me flipó muchísimo. Y me fastidia mucho que en la adaptación que se hizo en los 90, que tampoco se hizo hace tanto tiempo, pues obviaran esta relación de amor y lo disfrazasen de amistad. Así que yo os recomiendo encarecidamente leer esta novela. Sé que está descatalogada. Eh, de segunda mano la podéis encontrar todavía. Si leéis en catalán, han publicado este año pasado. La, la han reeditado en catalán con una edición preciosísima así que pues os la recomiendo muchísimo porque de verdad aparte de la historia tan bonita de estos cuatro personajes pues hay temas sociales muy importantes que la autora trata y me parece pues una novela a reivindicar porque no creo que sea una novela de puro entretenimiento tiene mucho mensaje detrás y me parece una historia muy importante y ya estaría y hasta aquí mi top 10 más 2, porque no he podido hacer un top 10, lo siento. Mi top 10 más 2 de novelas con personajes y representación LGBT. En realidad tendría que decir LGBTQ ⁇ pero eh, nunca me sale. Pero bueno, ahí lo dejo. Contadme, ¿habéis leído alguna de estas novelas? ¿Me podéis dejar en los comentarios recomendaciones de novelas con representación LGBT? Y nos vemos en el próximo vídeo, que seguirá haciendo mucho calor. Adiós.